Decidieron el futuro del ayuntamiento de Macuspana sin autoridades desde el jueves de esta semana. Tras la renuncia del alcalde y los regidores acusados de corrupción y desvíos por 200 millones de pesos, en comisiones el Congreso acordó hoy la disolución del gobierno electo en las urnas y nombrar un consejo para terminar el trienio en 2021. En otros momentos, por supuesto que han existido los mismos casos, solamente que se les ha solapado, se han convertido en alcahuetes en su momento. La petición de desaparecer el ayuntamiento provino del Ejecutivo del Estado ante la crisis política que causó la desintegración del Cabildo. Se recibió en el Congreso como exhorto y en las siguientes horas la Comisión de Gobernación emitió su dictamen, el cual algunos diputados no avalaron. Ya este es el segundo caso, que cuando hay desvíos, hay casos de corrupción, hay robo evidente, pues ¿qué hacen? Simplemente no van tras la corrupción, ¿eh? Dejan que corra la impunidad libremente. Aseguran que las irregularidades datan de 2018 y que al día de hoy no se han castigado, como tampoco dicen sucedió en el caso del ayuntamiento de Jalapa, que se disolvió en mayo pasado. Desde que ocurrió el caso también de Jalapa, que es similar al que está pasando en Macuspana, no se ha emitido ninguna denuncia. En medio de todo esto, el ahora exalcalde de Macuspana se dejó ver por las inmediaciones del Congreso, mientras dentro se buscaba solucionar el conflicto que causó su renuncia. La gente de corrupción no depende de mí, yo quería decir que no. La gente, si tiene alguna queja en el órgano superior. José Raúl Reyes, Azteca Noticias.